Vengo de una familia de ingenieros civiles. Mi padre fue ingeniero civil, él estudió en la Universidad de Chile, fue catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería en varios cursos, todos básicamente ligados a la construcción. Mi abuelo, también por lado paterno, fue también un ingeniero distinguido, fue uno de los primeros en entrar el concreto armado al Perú. Él hizo sus estudios de posgrado en Francia y fue un grupo de ingenieros que trajeron toda la tecnología en ingeniería, en el top de la ingeniería en ese momento que era Francia, lo que respecta al concreto armado. Saliendo de la universidad, me fui a la selva, estuve 2 años en la construcción del oleoducto norperuano. Estuve entre Andoas, Morona y La Vista. Ahí estuve 2 años, fue una experiencia muy, muy interesante. Crecí, me enfermé, me dio paludismo, me dio tifoidea y en ambas ocasiones volví a regresar porque era todo un reto terminar una obra muy importante en ese momento en el país, ¿no? ¿Qué he aprendido? He aprendido a... Primero aprendí a creer esta profesión, a sentir pasión por esta profesión. Esta profesión me permitió conocer el Perú. Me ha estado en costa, sierra y selva, norte, centro y sur, construyendo. Y también me ha permitido ir no solo aprendiendo a conocer el Perú, no solo queriendo esta profesión, sino además me ha permitido ir creciendo, conociendo mucha gente que me ayudaron en mi desarrollo profesional y que me permitieron en su momento, y cuando me dieron la oportunidad de dirigir ahora las empresas, de estar al frente de varias empresas, verlo de una perspectiva diferente que el que se forma solo en las aulas. Realmente, no sé si lo merezco o no lo merezco. Lo que sí creo que lo merecen, esta decisión la merecen las personas que han hecho que finalmente yo recibo esa carta, ¿no? Uno en esta profesión no trabaja solo, trabaja con gente que ayuda a uno y si me lo dan a mí, siento que se lo están dando a todo ese equipo de gente, a todas esas personas, amigos, subalternos, jefes, con quien hemos trabajado y con quien nos hemos desarrollado.